Sí, buenas tardes, compatriotas. Por favor, vamos dando like. Necesitamos, estamos con don Hermógenes en 15 minutos más, por ende le voy a pedir a todos agilizar, compartir esta transmisión. Vamos, por favor, compartiendo esta transmisión y ahí también tienen ustedes micrófono. Adelante, vamos, por favor, avanzando, todos compartiendo el canal para que vayan saturando los grupos de WhatsApp, por favor. Para que estén al tanto que se está iniciando esta transmisión. Es muy importante eso, hacerlo súper rápido. Ya, súper rápido para que la gente esté al tanto que ya estamos al aire en unos breves minutos y eso va a ayudar muchísimo para todo lo que viene. Así que le voy a pedir a todos, por favor, compartir el espacio, compartir el canal, pero de una manera rápida. Rápida, tratemos de llegar. Ahí sí se escucha mejor. Ahí sí se escucha mejor. Ahora sí, ¿se escucha mejor? Así que le pediría a todos. Ahora sí, espero que el audio vaya mejorando. Por favor, le voy a pedir a todos, que comencemos a compartir el canal de la manera más rápida posible, si fueran tan amables. Muchas, muchas gracias, pero necesitamos avanzar, ¿ya? Lo más rápido posible. Ahí se escucha mejor. Ahora sí, compatriotas, espero que el audio esté mejor. Por favor, vamos compartiendo el canal porque con don Hermógenes entramos en 10 minutos. Y por ende necesito la máxima velocidad de cada uno de ustedes para compartir el canal. Tenemos que hacerlo muy, muy rápido porque estamos con el tiempo encima. Buenas tardes, Silvanita. Por favor, ayúdenme lo más rápido posible a viralizar la transmisión, pero muy, muy rápido. A todos los grupos de WhatsApp, ¿ya? Vamos a tener un muy buen programa, así que requiero, por favor, pero la velocidad máxima del Team Patriota, máxima. Una velocidad que realmente se note un trabajo. Ya necesitamos la mayor cantidad de likes, llegar a 500 likes antes que don Hermógenes Pérez de Arce esté en este espacio. Ya, así que eso va a estar el espacio por mientras vamos a dejar una música de las que trae acá en WhatsApp mientras llega don Hermógenes Pérez de Arce. Ya, así que eso, ahí va.
Buenas tardes, compatriotas, ya estamos afinando los últimos detalles. Por favor, máxima viralización al canal. Comenzamos en 2 minutos. Por favor, máxima viralización.
vamos compartiendo el canal, ya estamos por comenzar una nueva transmisión. Queridos patriotas, todos compartiendo esta transmisión, porque vamos a tener un gran invitado hoy, y me refiero a don Hermógenes Pérez de Arce. Ahora sí, patriotas, estamos por comenzar acá. Vamos arriba, mis patriotas. Ya estamos comenzando esta transmisión. Ahí, patriotas, ya estamos en tierra derecha para una nueva jornada del canal del Team Patriota. Ya estoy con todos los dispositivos aquí haciendo las conversaciones preliminares. Y entramos en materia derecha y con el banner que tenemos que tener por el compromiso que hay con esta campaña ciudadana contra la clase política de manera transversal. Ahora sí, vamos al audio. Estoy aquí afinando el último detalle que siempre. Ahí sí, eso es. Ahora sí, mis queridos compatriotas. Muy buenas tardes, compatriotas. ¿Cómo están? Vamos a tratar el sonido. Ahora sí. ¿Cómo están, compatriotas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más del Team Patriota. Pronto ingresar don Hermógenes Pérez de Arce, con quien siempre es un lujo conversar. Así que pediría, ahí dejemos un momentito. Eso, ahí sí, para que nuestra bandera se vea intacta. Muchas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión, también a quienes están conectados a través de X, ex Twitter. Vamos, por favor, les pediría a todos compartiendo la sala para que podamos tener una gran transmisión. Yo también lo estoy haciendo ahora. Ya está listo el afiche para la próxima convocatoria de, digamos, la próxima semana. El afiche lo voy a colocar acá. A ver, ahí podemos presenciar el afiche para que ustedes de una u otra manera lo puedan visibilizar, ¿ya? Acá está el afiche de la convocatoria que viene este sábado 11 de noviembre por el Encontra. Ahí están y todos los grupos que están adheriendo a esta convocatoria: Arturo Grandón, Chile Digno, Concevisión, Real TV, La Diestra, Arturo Grandón, Mayoría Silenciada, RCT, el canal también de Sebastián Izquierdo, Legión Zorro, La Noche de Patricio Betancur, el Partido Formación Unidos, Pedro Pol Bajo la Lupa, Don Ricky Rubin, Ten Patriotas Base Chile, y otros logos de otros movimientos también que han adherido, el Polaco, de Grafitería, Ángela Fimmel, gente de TikTok también que se está haciendo presente. Por eso les digo, compatriotas, que esto es algo que se viene a lo grande. Aquí hay una lucha total y absolutamente ciudadana para que podamos avanzar. Y aquí le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. No le escucho, don Hermógenes, está sin sonido. Vamos a esperar que don Hermógenes active su audio, su sonido, que no lo escuchamos. No le escucho, don Hermógenes. Vamos a esperar que don Hermógenes haga los ajustes técnicos. Lo esperamos con todo gusto. Ahí sí. No, ahí lo silenció. No, ahí no. Ahí. No lo escucho, don Hermógenes. A ver. Ahí sí. ¿Me escucha, don Hermógenes? No, yo no lo escucho usted. Algo debe pasar. Vamos a esperar que don Hermógenes ingrese nuevamente. Gracias, Delma Díaz.
Veo ahí a Patrick Schwartz. Vamos. No, no se escucha. ¿Ustedes me escuchan a mí? Atención, las personas que están en la sala, ¿escuchan? ¿Escuchan? Las personas que están en la sala pueden escribir en el chat si escuchan o no. Reitero. Las personas que están en la sala, ¿escuchan? Sí, no, no, no la de. Ahí sí, eso, Carolina Petit, eso, gracias. Al fin, sí, se sí, escuchan. Bueno, vamos a esperar, parece que Don Hermógenes estaba con algún problema técnico. Ahí vamos a esperar que se incorpore Don Hermógenes. Estamos con Marcelita, estamos con Pauli Venegas, Karina Bengochea, los saludamos también. Ahí nuestro amigo Ají. Y vamos todos, por favor, compartiendo esta transmisión. Hace un instante estaba mirando el canal de Johannes Kaiser y veía cómo se iba dando explicaciones a sí mismo. El que explica se complica, ¿ya? Mira, Johan, esto es muy simple porque él decía, ¿por qué atacan a Paul Scheel? Si Paul Scheel, por no estar de acuerdo con la constitución actual, no diputado Kaiser. Nadie lo está atacando por eso. Y tampoco es ataque, es decir, la verdad. Paul Scheel públicamente pidió votos para defender la constitución actual. A mí me llama la atención que muchos republicanos, pero no todos, porque muchos van por el en contra también, que ahora le encuentran tantos peros de la constitución actual que les ha dado de comer por décadas. Y le encuentran cada pero. No, a nosotros no nos bloquea, pero no me gusta cuando él tira indirecta. Diputado Kaiser, venga acá a debatir, pero no creo que le den permiso porque usted queda muy claro que cada una de sus acciones depende del señor José Antonio Kast, que es un traidor y que nunca le vamos a permitir ser presidente de Chile, porque tenemos esa capacidad de influir en el electorado suficiente como para que él pierda, ¿ya? Eso es muy claro. No queremos gente como ustedes. ¿Está con el micrófono abierto, Marcelita? Francisco, muy Adelante. corto. Te escuchamos perfectamente bien, pero no tenemos imagen. No te estamos viendo en el canal de YouTube. No, si Y lo otro, la gente me está viendo, actualiza tú el navegador. ok, lo voy a actualizar. Y lo otro, que Dios te bendiga en esta conversación con Don Hermógenes, como tú dices, que es un honor tenerlo con nosotros, aprender más de él, y que sea un tiempo en que podamos de alguna forma demostrarle a la gente que está tan ciega, tan cerrada, gente de derecha, tan confundida, siguen confundidos. Entonces nos estamos jugando un tiempo tan importante. El tiempo pasa en forma veloz y nos vamos a encontrar con un 17 de diciembre muy encima y que mucha gente aún no comprende. Ese es mi mensaje, no más, Francisco. Muchas gracias por tus buenos deseos, querida Marcela. Bueno, lo más importante es que la gente entienda de que acá no se puede poner a un partido político por sobre el interés superior de la patria. ¿Qué es lo que está haciendo la cúpula del Partido Republicano? Ellos no pueden salir a defender la socialdemocracia como lo están haciendo. Eso es traición. Lo que están haciendo ellos es traición. Así de claro. Ahí está Don Hermógenes. Don Ahora Hermógenes. me oye. Ahora sí, perfecto. ¿Qué le había pasado, Don Hermógenes? Bueno, tuve que conectar y desconectar todo de nuevo. Pero lo Y hizo ahí se bastante arregló. rápido. Bueno, ¿qué dice Francisco? ¿Cómo están las cosas? Bueno, don Hermógenes, primero que todo, darle la bienvenida, agradecer su tiempo, siempre es muy importante para las generaciones que hoy estamos en esta batalla. Y le comento que la manifestación del día del sábado fue un éxito total. Llegamos casi a las 300 personas y
Salieron, como siempre, los operadores políticos a decir que éramos pocos. Mire, yo he visto las juntas de los partidos que son 40 personas tomando té. Entonces nosotros éramos 5 veces la cantidad de las personas que se reúnen en los partidos a tomar té. Y por lo demás, peor sería que no hubiera nadie. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Gran parte de los logros de la izquierda en política se deben a que es capaz de sacar gente a la calle. Y yo la única vez que he visto salir masivamente a la gente de derecha a la calle ha sido durante el gobierno militar, porque la gente de derecha no sale por miedo. Y como en el gobierno militar los extremistas de izquierda no podían ejercer su violencia impunemente, la gente tenía tranquilidad. Y yo me acuerdo cuando el gobierno militar convocó, por ejemplo, el año 78 a la consulta que hubo. Ahí se llenó desde la Plaza Italia hasta Bilbao por el Parque Bustamante una multitud enorme. Yo no sé cuánta gente habría, pero esas son como 5 cuadras llenas de gente en el parque. Y yo me sorprendí porque yo pensaba que no iba a haber, que como era costumbre que la derecha no sale a la calle, que iba a haber poca gente. No, fue una multitud. Y lo mismo después cuando convocó el gobierno militar en distintas ocasiones. Me acuerdo yo cuando fue hubo amenaza de boicot. Ahí hubo un desfile de horas en la Alameda frente a la Junta y se juntaron centenares de miles de personas. Y también recuerdo cuando al presidente Pinochet no lo recibieron en Filipinas y volvió. Ese fue un desfile gigantesco. Y ahí yo creo que iba hasta gente opuesta al gobierno militar, pero consideraba que había sido vejado el país como tal, y fueron a darle su apoyo a Pinochet. Fue memorable, esa concentración fue enorme. Yo fui, personalmente lo vi. Así que creo que ese es el tema, la gente de nuestro lado no sale por temor, y cuando le dan cierta garantía, ahí sale a la calle. Y es muy Bueno, importante lograr que lo haga. usted ha sido testigo que este año lo más que hemos podido lograr fue reunir a casi 5.000 personas. Ahí está la foto el 28 de julio, un día de semana, cuando se rodeó la moneda. Y queremos señalar a la gente que tenemos todas las garantías y que son actividades que además están coordinadas con Carabineros, o sea, con la delegación presidencial. Se pide el permiso respectivo, o sea, como lo pide cualquier organización que desee hacer una manifestación, están las garantías, están los dispositivos de seguridad, tenemos un aval de haber organizado en 2 años más de 100 manifestaciones con cero detenidos, lo cual refleja que hay una conducta de apego a la ley irrestricta. Y en ese sentido, don Hermógenes, a mí no me gusta cuando esta gente quiere minimizar que no seamos miles en las calles, porque creemos que se está dando una señal que en algún momento la gente va a reaccionar. Pero si no hubiera nadie, o sea, recordemos que una vez que falleció el general Pinochet, yo estuve en esa manifestación y estuve en las manifestaciones cuando él estuvo detenido ilegalmente en Londres, la gente salía a la calle y después que él muere viene ese como un reset. O sea, no salió nadie más hasta el rechazo. Pero creo que es importante y es bueno también, sus videos ayudan mucho que la gente entienda que lo que más le va a doler a la izquierda es que le quitemos los espacios en la calle, como se lo quitó a la gente durante la Unidad Popular, porque ahí obviamente los extremistas eran gobierno y la gente igual salía y no había redes sociales. Entonces, ¿a qué atribuye usted ese desapego por luchar? Por entender que no basta con la democracia representativa, con tener unos parlamentarios que lamentablemente a veces se han vuelto a la chequera. Bueno, yo lo atribuyo al temor, porque durante la Unidad Popular los hombres no nos atrevíamos a salir a la calle por temor, porque éramos agredidos, esa es la verdad. Y cuando se produjo la marcha de las cacerolas, los hombres que teníamos miedo no salimos a la calle, salieron las mujeres, que son más valientes en Chile que los hombres. Y fueron las mujeres las que hicieron la marcha de las cacerolas. Y eso fue una sorpresa para todo el mundo, pero era porque estaban desesperadas, creían ellas que si iban mujeres no las iban a atacar, y la verdad es que las atacaron los extremistas de izquierda, del MIR y todo eso. Les lanzaron objetos, y les lanzaban papas con Gillette, me acuerdo, hirieron a muchas.
Hubo una niña que quedó con afasia de todos los golpes que recibió y eso se filmó en una película, por eso me acuerdo. Era una niña bastante buena moza, muy distinguida y había quedado con dificultad para hablar después de los golpes que le dieron en la marcha de las cacerolas los extremistas de izquierda. Así que hay toda una historia sobre eso, pero está claro que nuestro sector tiene esa debilidad y sale poco a la calle. ¿Por qué estamos en silencio? ¿Ha pasado alguna Ahí otra falla? sí, ahí sí, disculpe, don Hermógenes. Bueno, ya que habla usted de dificultades, don Hermógenes, sería muy difícil, creo que para cualquier abogado, entrar en un debate con usted en materia constitucional y en base a los artículos de esta nueva propuesta de constitución. Pero no sé si usted vio un video del Rojo Edward y me gustaría conocer su opinión, donde él señala cómo con una mayoría simple podrían ser coartadas varias libertades. Bueno, eso es que está en el proyecto, está en en lo que se va a votar el 17 de diciembre. Hay un artículo que dice eso, que eso lo ha anunciado un abogado que se llama Rodrigo Logan, yo lo he visto en el video, y es así, no me acuerdo el número exacto del artículo, me suena tipo El artículo 74 parece, 74. 74, sí, que hay una enumeración de materias que son propias de ley simple, y dice que se requiere una ley simple para restringir los derechos fundamentales de las personas. Y eso me parece muy grave, porque por una mayoría ocasional en el Congreso se podría silenciar, porque restringir significa, por ejemplo, impedir que se expresen libremente las opiniones en todos los medios, o en una cantidad determinada de medios, o decir que no se puede decir en la televisión tal cosa. De hecho, por ejemplo, ahora hemos visto que el programa Sin Filtro ya está restringido sin que haya una disposición como esa. Nadie sabe por qué Sin Filtro está restringido. Dicen que va a volver a aparecer. Bueno, es una de las normas negativas del proyecto que están sometiendo a la ciudadanía. Pero yo creo, Francisco, que aquí lo que va a pasar es lo siguiente, que como esto es que un tiempo largo todavía para la elección. La gente se va a ir dando cuenta de muchas cosas que son verdades y que en un tiempo corto no las habría apreciado. En primer lugar, yo creo que se va a transmitir a toda la gente la calidad de ilícito que tiene todo este proceso. O sea, que es una cosa ilegal, es inconstitucional. Y eso no puede no haberle llegado a la mayoría de las personas, porque yo creo que la mayoría de las personas es honrada. La mayoría. Por ejemplo, la mayoría paga el pasaje en micro y en metro, pese a que hay una elusión bastante grande, pero la mayoría paga. Entonces, en Chile la mayoría es honrado. Y cuando vean que este proceso está lleno de trampas y de ilegalidades, y con un tiempo largo todavía de campaña por delante, antes de la elección, yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta de que votar a favor es votar por una cosa ilegal, ilícita, y a la gente no le gusta eso. Yo pienso que la gente se va a dar cuenta de eso. Y yo creo que, bueno, yo he estado escribiendo sobre eso en mi blog y he estado tratando de transmitir ese defecto que tiene la propuesta de ellos, que está fuera de la ley y la constitución. Incluso yo diría que es inmoral, porque los procedimientos han sido inmorales. Y la gente se va a dar cuenta de eso y la mayoría de la gente, por lo tanto, va a votar rechazo o va a votar en contra por ese motivo. Bueno, don Hermógenes, ya que usted menciona el programa Sin Filtro, a mí me encantaría verlo usted ahí, porque yo lo vi en un debate, no recuerdo qué año fue que usted fue a debatir con Hugo Gutiérrez, y realmente que era había público, con Iván Núñez parece que fue, donde usted también estaba acompañado con alguien, pero realmente fue impresionante el despliegue suyo, porque estas personas se comportan como verdaderas hienas en los programas, porque además ya vienen con un relato prefabricado, vienen con la venia del programa de querer inclinar la balanza hacia un lado y desconocer todos los crímenes de la Unidad Popular y todos los crímenes que hicieron durante el gobierno militar. Bueno, hasta hace unos años quemaron el país entero, así que esta gente siempre ha sido violenta. Así, hoy día vemos a Boric que va a la Casa Blanca hablar de temas del Medio Oriente. O sea, tiene la escoba en Chile y está preocupado
de una guerra que por lo demás él no tiene ni arte ni parte. Y además, tomando parte de un conflicto que si no se detiene, aquí es donde me gustaría también su opinión, va a terminar, digamos, teniendo repercusiones graves en América Latina porque somos un país que tiene una colonia palestina grande, una colonia judía grande. Pero el tema de estos grupos fundamentalistas, fanáticos, huyen de Gaza condenando a ISIS y a Hamás, pero cuando ya están radicados en los otros países, empiezan a promover estos grupos. Y es muy peligroso porque están partidos por todo el mundo. O sea, ya penetraron en Estados Unidos, penetraron en Europa, en América Latina, Irán tiene un acuerdo de colaboración militar con Bolivia. Entonces, ¿cómo ve usted el panorama cuando hay tanta irresponsabilidad, tanta ignorancia, donde se ha perdido todo tipo de moralidad, de buena costumbre? Todo tiempo pasado fue mejor y pucha, que es cierto. Bueno, lo que le pasa a Boric es que él ha sido guerrillero, pues en el fondo él estaba con la extrema izquierda violenta, estaba alentando la guerrilla en Chile, el terrorismo. Yo me acuerdo que iba incluso a la zona de la Araucanía donde había el terrorismo más acentuado y levantaba el puño izquierdo y los alentaba a seguir en la guerrilla a los que estaban alzados en la Araucanía. Entonces él siente una cierta afinidad con el Hamas, que es un movimiento terrorista, porque él pertenece a grupos que patrocinan el terrorismo. Ahora en el gobierno se ha visto en dificultades porque es un papel contradictorio el que tiene la autoridad encargada de reprimir al terrorismo. Si es partidario del terrorismo, se le crea un conflicto grave de interés que le impide ejercer efectivamente la autoridad que tiene. ¿Qué ha sido lo que ha pasado en Chile? Porque Boric a los terroristas les ha dado indultos, les ha dado hasta pensiones. Y eso es lo mismo que hicieron los otros gobiernos de izquierda. Eso hizo un gobierno, el de Ricardo Lagos, que les dio pensiones vitalicias a todos los terroristas, porque la Comisión Balech fue eso. La Comisión Balech fue darles pensiones. Se presentaron 30.000 personas diciendo que habían sido torturadas, lo cual era falso, porque puede que en algún caso los hayan maltratado, pero llegar y decir nomás, oye, a mí me torturaron, porque los interrogaban por sus vínculos con el terrorismo. Sí, obviamente el gobierno militar no tomaba presa a las personas por ser, no sé, periodistas, químicos, farmacéuticos o abogados o locutores. Los tomaba presos porque tenían que ver con el terrorismo. Y a esos los interrogaba. Y a esos que eran sospechosos de terrorismo, Lagos les dio pensiones a todos. Se presentaron 30.000 y les dieron pensiones a 28.000. Entonces, eso es una inmoralidad muy grande, pero en Chile pasan esas cosas y todo el mundo lo aplaudía. Y Lago hizo despejar la Plaza de la Constitución, me acuerdo, en esa oportunidad, para poder lucirse él solo frente a la ciudadanía en esto de la Comisión contra la Prisión Política y la Tortura. No era prisión política. Si usted comete atentados terroristas, es seguro que investigaciones y carabineros lo van a apresar y es seguro que lo van a interrogar. Y a toda esa gente que tenía vínculos con el terrorismo, después, 30 años después le dieron pensiones y las tienen, son vitalicias, son para siempre y son buenas pensiones. Son de los mejores pensionados, mejor pagados, para no hablar de los exonerados y de los falsos exonerados, por supuesto. Entonces, esta gente está acostumbrada a eso, está acostumbrada a que el Estado le financie su actividad ilícita. Y eso es lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Y este Boric, lo que se siente él solidario con Hamás, porque él tiene los mismos métodos, usa los mismos métodos que Hamás, usar la violencia para obtener finalidades políticas. Entonces yo lo sacaría un poco del contexto palestino-israelí. Esto es una solidaridad que siente Boric con sus camaradas terroristas de otras partes del mundo. Porque los grupos a quien él pertenece han patrocinado la violencia política. Y esa fue la gran debilidad de Sebastián Piñera, porque él lo debía haber puesto fuera de la Constitución el primer día. Y ahí se habría acabado todo el cuento. No habría habido más protestas porque habrían sido declarados inconstitucionales. Además, el Tribunal Constitucional era favorable a él en ese tiempo, que ya no lo es. Podría haber obtenido la declaración de inconstitucionalidad y el cese de todos los parlamentarios, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución actual. Porque los parlamentarios estaban todos comprometidos con la violencia política y lo confesaban en documentos que yo tengo. O sea, la prueba estaba ahí. Confesión de parte, relevo de prueba. No hizo nada Piñera, se murió de miedo. Y por eso le entregó la constitución que nadie se la había nombrado siquiera. Si los alzados del 2019 no se referían a la constitución,
pedían otras cosas. Y Piñera le ofreció la constitución como un trofeo. Entonces ahí se armó esta comisión tan ilegal que se llamó Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. Nueva constitución que nadie le había pedido, pero él la entregó para, como pago de rescate, digamos, para que no lo removieran del poder. De lo cual estuvieron muy cerca, porque entiendo por declaraciones de los propios carabineros y de Mario Desbordes, que era carabinero, así que estaba bien informado de todo. Él dice que estuvieron a 2 minutos de tomarse la moneda, aparte de que lo estaban acusando constitucionalmente. Entonces, todo esto es artificial. Todo esto nació del miedo de Piñera de aplicar la ley, porque no la aplicó, y de rendirse, y para rendirse en sola constitución. Y de ahí partió este proceso que es puro por eso, porque es contenido por la fuerza. Y además es ilegal porque hubo un proceso constituyente, se estableció que se abría con un plebiscito, eso lo autorizó, se vio el proyecto constituyente y la ciudadanía lo rechazó con el 62% el 4 de septiembre, no podían hacer nada más. Inventaron un proceso ilegal, ilícito, inconstitucional, sin ninguna base, y en eso estamos ahora. Oiga, y pasa una cosa muy divertida, porque el que primero promovía esto era un redactor del Mercurio, el columnista Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. Él fue el de la idea. Él le dijo a Boric en una columna, y Boric le hizo caso, eso es lo peor, le dijo en una columna, usted debe continuar el proceso constitucional, se lo digo desde el punto de vista jurídico, le dijo. No era verdad, desde el punto de vista jurídico no podía. Y Boric le hizo caso. Y ahí se subió al carro Piñera. Hicieron el acuerdo por Chile de hacer otro proceso constituyente que es completamente inconstitucional, ilegal, ilícito, prohibido por la ley. Porque el artículo 142 declaraba que la ley, constitución continuaba vigente en Chile y no había ningún proceso más. Entonces, lo que yo le digo, Francisco, es que la gente va a ir enterándose de estas cosas, porque la gente que no está interiorizada en política, que es la mayoría, no sabe estas cosas. Cree que este proceso constituyente es una cosa legal. No, no es legal, es ilegal. Entonces la gente va a ir diciendo, oiga, pero si a mí me quieren hacer votar a favor de una cosa ilegal, eso es una cosa ilícita, eso no se puede hacer. Usted no puede votar a favor de algo ilegal. Entonces la gente va a decir, oiga, yo voy a votar en contra porque yo soy una persona honesta. Así como pago mi pasaje en la locomoción, que más de la mitad de la gente lo paga, casi la mitad no lo paga, pero son minoría. La mayoría son honrados y lo pagan. Ahora van a decir lo mismo. Van a decir, miren, nosotros no adherimos a esta cosa porque es delictiva, es ilegal, no se puede hacer. Bueno, y resulta que ha sido de un principio, porque por eso los republicanos que se oponían a esto, que ellos habían dicho no se necesita una nueva constitución, sacaron una cantidad fantástica de votos el 7 de mayo, porque la mayoría de la gente no quiere esto. Ahora que los republicanos se dieran vuelta la chaqueta, después es otro cuento. Pero ellos se presentaron diciendo que no querían otra nueva constitución y que este proceso no debería haber tenido lugar. Bueno, después cambiaron de posición, una lástima. Pero eso no obsta a que la gente siga pensando que a medida que se entere de la verdad, la gente va a ir diciendo, oiga, esto no puedo hacerlo yo porque esto es ilícito. A mí no me gusta faltar, contravenir la ley. Y yo creo que esto va a ir tomando fuerza y me he dado cuenta que ha tomado bastante fuerza ya. Por supuesto, y dentro de lo que usted está narrando, don Hermógenes, hay algo que yo recojo y que es claramente un error de cálculo de la directiva del Partido Republicano, porque aquí hemos sido muy claros, no vamos a meter a todos los republicanos en el mismo saco de la traición o de la vuelta de chaqueta, porque hay una gran parte del Partido Republicano que está por el en contra y que ha ratificado su postura que era republicano y en contra. Pero cuando Republicanos obtiene esta gran votación, fue precisamente por, aquí vamos a ir desgranando, por el castigo al gobierno de Boric,
y por verse como el último bastión, como el único partido que no había entrado en esta espiral de corrupción de proceso inconstitucional. Eso fue lo que a ellos les da el capital. Pero ellos, al incorporarse al grupo de la cocina, al grupo de las personas que atropellan la institucionalidad, claramente que eso va a traer en un corto plazo efectos electorales. Aquí Maximiliano Yáñez tiene una pregunta para usted, don Hermógenes Talla, porque el Checho Irane realmente ha sido muy despectivo hacia los patriotas. Es muy fácil cuando se está en la radio de cultura, cuando hay esposos, cuando hay mucho dinero de por medio, y usar un medio tan masivo de denostar o minimizar o tildar de fanático a cualquiera que no esté de acuerdo con este acuerdo espurio. Bueno, ¿qué dijo Checho Irane que no sé? Bueno, él señaló que los que votaban en contra, según él, eran comunistas, que no había que votar como los comunistas, y que esta propuesta era buena para Chile. Bueno, y que el Checho Irán en política siempre ha andado medio perdido. Apenas la izquierda empezó a hablar contra el gobierno militar y acusarlo de violaciones a los derechos humanos, el Checho Irán se subió al carro de la izquierda. Él decía lo mismo que los comunistas. ¿Con qué derecho ahora dice que los comunistas somos nosotros? Cuando él repite las consignas comunistas, él decía que lo mismo que los comunistas, que el gobierno militar había violado los derechos humanos. Y en ese sentido yo he tenido siempre esa discrepancia con él, y se lo he dicho en un propio programa que tenía que se llamaba Un Café Cortado o algo así. Ahí se lo dije, le dije, eso es falso, el gobierno militar no fue violador de derechos humanos, por eso se lo decían los comunistas, pero yo tenía todas las pruebas de que no. Y se lo dije en su propio programa. El Checho Irane siempre compra las consignas del lado equivocado, que es el lado de la izquierda. Ahora le gusta la idea de la izquierda de otra constitución, está en esa parada. Lo malo es que se hayan subido ahí los republicanos, que sacaron todos los votos que sacaron porque estaban contra la nueva constitución. Pero lo que encuentro ridículo es que porque los comunistas digan que van a votar en contra, lo cual a mi juicio es un error de los comunistas. Yo creo que lo hacen por un solo motivo los comunistas, porque como el principal ingrediente de su participación en política es el odio, y ellos odian a los militares, hay una disposición en el proyecto de constitución que han presentado, que les permite a los mayores de 75 años cumplir las penas en su casa. Y como los presos políticos militares son casi todos mayores de 75 años, van a poder cumplir, podrían cumplir, si se aprobara esta constitución, sus penas en su casa. Esto ha sido uno de los ofertones que han hecho para hacer votar a la gente. Es igual, me lo explicó el coronel Martínez, que esa indicación, le voy a pedir mayoría de antecedentes, que esa indicación además traía dos letras chicas que también les iba a impedir cumplir la pena en la casa. Pero ¿usted cree que el Checho Irane sepa, dentro, porque yo no le veo conocimiento político alguno, yo para mí él representa o refleja un mero operador político de Chile Vamos, porque es un claro defensor del piñerismo? ¿Usted cree que el Checho Irane sepa lo que es un Estado social y democrático de derecho con responsabilidad fiscal? Sabemos que la responsabilidad de los políticos no existe hacia el dinero de los contribuyentes. No, sí, él debe saber lo que es un Estado social y democrático de derecho, porque todos sabemos, es una cosa muy elemental, todos sabemos que el Estado social y democrático de derecho consiste en regalarle cosas a la gente. Eso es, los derechos sociales son propios del Estado social y democrático de derecho. Y los derechos sociales se consagran en una constitución, y la gente entonces va, cuando sepa que existen esos derechos sociales, la gente va a empezar a pedir las cosas que le ofrecen gratis, porque esos derechos sociales se financian con fondos públicos. Entonces van a pedir educación gratis, salud gratis, pensiones más altas, vivienda gratis. La vivienda y la salud y la educación van a haber que pagar con nuevos impuestos, y van a tener que subir los impuestos o endeudar al Estado, porque el almuerzo gratis usted sabe que no existe. Yo creo que el Checho Irane sabe todos esos rudimentos. Lo que pasa es que él repite cosas porque hay mucha gente en la derecha que le gusta parecer un poco izquierdista. El típico exponente de los que le gusta parecer un poco izquierdista es Checho Irane. Porque él es de derecha, defiende ideas de derecha, y muchas veces defiende las ideas correctas, pero al mismo tiempo vocea consignas de la izquierda. La que más ha voceado es que el gobierno militar atropelló los derechos humanos, ¿no? Y que por eso él está contra el gobierno militar ahora, porque en ese tiempo no estaba contra.
Y no, ahora. ¿Usted lo conoció durante el gobierno militar? ¿Perdón? ¿Usted lo conoció durante el gobierno militar? Bueno, no me acuerdo cuándo conocí al Checho Irane, porque yo participé en los programas. Él me convidaba a su programa, pero esto debe ser 10 años, 12 años, 14 años. No me acuerdo si durante el gobierno militar tenía esos programas, pero era un hombre, bueno, él era una persona de la televisión, un humorista muy conocido, es economista, sabe de economía, y tiene ideas de derecha en economía, pero en política anda perdido. Él repite las consignas de los comunistas con mucha frecuencia. Incluso en una oportunidad le habían pedido a él, otras personas, no yo, que yo fuera un panelista de su programa. Y él se opuso. Él se opuso a que yo fuera panelista en su programa porque sabe que en eso vamos a chocar. Porque yo soy una persona de derecha que conoce la historia y que dice todas las verdades que hay que decir. Y no repito. O sea, chocar, más que chocar. En ese mismo tiempo que él se opuso a que yo fuera panelista, él estaba pololeando a un izquierdista para que fuera panelista, porque a él le gusta tener gente del otro lado en su programa. Porque repiten las mismas consignas en lo político. En lo económico tiene siempre una buena línea, pero en lo político se equivoca siempre. Le echa culpas al gobierno militar que no tiene, y ahora está diciendo una cosa tan absurda como que estamos nosotros con los comunistas, cuando... La verdad es que si algo hemos defendido siempre nosotros ha sido la Constitución de 1980. Y ahora resulta que los comunistas dicen que van a votar en contra de la nueva Constitución, lo que equivale a apoyar nuestro punto de vista de que debe seguir vigiendo la Constitución de 1980. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a dar vuelta a la chaqueta para estar contra los comunistas? O sea, ¿nos vamos a poner partidarios de una nueva constitución para estar contra los comunistas? Eso sería lo más imbécil que hay. No hacemos imbecilidades. Bueno, extendamos la invitación. Mira, Checho Irane, nosotros te invitamos aquí a debatir un programa ciudadano, no al programa tuyo que es pauteado. Reitero, señor Checho Irane, lo invitamos cordialmente aquí a debatir a este programa que es visto por 1 millón de personas al mes. O te invitamos a que tengas la deferencia de invitar a don Hermógenes Pérez de Arce, al menos vía Zoom, porque don Hermógenes no sale de su casa, para que debatas con alguien con conocimiento. Y si te gusta regalar tantas cosas con un Estado social y democrático de derecho, que es una política de la izquierda, bueno, parte entonces también tú por regalar tu casa, en lo burro, y tu gran estándar de vida, porque es súper fácil ser solidario con lo ajeno. Porque además, y esto lo explicó también Iván Poduje, implementar este nuevo texto implicaría al menos en lo inmediato casi 50 leyes y un crecimiento de 10 ministerios, o sea, agrandarías el Estado por lo menos 10 veces. Tú vas a asumir esa recarga fiscal, tú le vas a garantizar a los chilenos que algo así se podría llevar a cabo, porque los chilenos necesitan resolver sus problemas ahora, y una nueva constitución no se los va a resolver. Lo que están haciendo ustedes los políticos, como se dice en el barrio, es patear la pelota, es tirar el elástico, e ir posponiendo, dilatando las urgencias sociales para ustedes seguir jugando a este juego de la constitución, que les reporta millones y millones, y ganan las encuestadoras, ganan los operadores políticos, todos se sirven de Chile. Entonces, Checho Irane, yo te pido con responsabilidad que dejes de minimizar a quienes no validamos la cofradía de la política, a quienes no validamos la política de las cúpulas. Y a quienes queremos defender la constitución actual, somos personas con principios, no somos extremos. Extremos son los que atropellan la constitución, porque eso es un fanatismo. Ya cuando la gente quiere pasar por arriba de la jurisprudencia y del ordenamiento jurídico constitucional, porque aquí se atropellaron 3 artículos de la constitución para imponer otro proceso. Entonces yo creo que los fanáticos son los que hacen ese tipo de cosas y no los que están del lado de la Constitución. Eso quería hacer ese paréntesis, don Hermógenes, y ojalá que Sergio Irane tenga la deferencia, porque es súper fácil y cobarde atacar como él lo hace. Él nos ataca en su programa, pero él nos da derecho a réplica. Bueno, ojalá venga, porque sería muy interesante debatir con él esos puntos, porque en realidad es muy fácil rebatirlo, porque... Yo puedo demostrar perfectamente que en el gobierno militar no había una política de atropello a los derechos humanos y que, por supuesto, que se produjeron situaciones incontrolables, pero al final, cuando se estudiaban los casos,
uno llegaba a la conclusión de que eran eso, situaciones que no se podían controlar a tiempo. Pero la política del gobierno era respetar los derechos humanos, sobre todo porque los ministros civiles del gobierno militar se lo exigían a la Junta. Eso yo fui testigo porque yo viví todo ese tiempo. Yo viví muy cerca del poder en algunos sentidos. En primer lugar, porque era director de diario y los 5 años que fui director de diario me convidaba a almorzar frecuentemente el presidente de la Junta, Augusto Pinochet, así que yo tenía mucha información en general de lo que pasaba. Y obviamente sabía que una de las preocupaciones principales de la Junta, de Pinochet y de la Junta, sobre todo porque se lo pedían los ministros civiles. Acuérdense que los ministros civiles al principio del gobierno militar había un demócrata cristiano, que era Raúl Sáez, ministro de coordinación. Había otro que era, tenía raíces socialistas en su juventud, había sido socialista, después fue gerente del Mercurio, Fernando Lenis, fue ministro de Economía del gobierno militar. Ellos le decían, lo curioso es que le decían por razones económicas, le decían a la Junta y al presidente que el principal problema que tenían para obtener crédito y para obtener que los inversionistas extranjeros vinieran a Chile era que se acusaba al gobierno de violar los derechos humanos y no querían tener parte en eso. Entonces le decían al gobierno que tenía que remediar esa mala imagen que la divulgaba, por supuesto, el KGB de la Unión Soviética día y noche en la radio Moscú. Entonces, era evidente que el gobierno no iba a estar incurriendo en violaciones sistemáticas de derechos humanos cuando le ocasionaban un perjuicio tan grande al país. Y por eso los gobiernos, los ministros civiles le exigían al presidente que pusiera término a las situaciones que acusaban. Y por eso se le puso término a la DINA, porque decían que la DINA ejecutaba terroristas sin forma de juicio cuando no era necesario defenderse de ellos matándolos, sino que los podía haber puesto a disposición de los tribunales. Y la DINA tuvo que ceñirse a eso, pero no lo hizo con suficiente eficiencia y por eso el gobierno militar decidió terminar con la DINA y reemplazarla por un organismo que respetara los derechos humanos. Y esa fue la CNI, la puso a cargo de un general que era impecable en materia de derechos humanos, que era don Daniel Mena, que tenía como principal preocupación no incurrir en estas mismas conductas. E incluso después acusaban a la CNI de atropellar los derechos humanos. Entonces, la propia Junta dictó una ley prohibiendo a la CNI detener personas. O sea, no podían detener personas. Tenían que ponerla a disposición inmediatamente de las autoridades legales, de Carabineros y de los tribunales de justicia. Entonces, decir que el gobierno militar atropellaba sistemáticamente los derechos humanos es derechamente falso. No fue así, es una acusación sin fundamento. Y yo lo puedo mostrar y lo he mostrado en todos los libros que he escrito, donde están todos los documentos circulares que emitía el presidente de la Junta, la Junta de Gobierno y el ministro del Interior, para que se respetaran los derechos de las personas. Lo cual, por lo demás, estaba en la declaración de principios del gobierno militar, que es de marzo del 74. Uno de los principios es el respeto a los derechos de las personas. Así que no pueden hablarme de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Bueno, dentro de lo que son las violaciones a los derechos humanos, hay dos episodios que me gustaría consultar con usted, don Hermógenes, que imagino tuvo la posibilidad de hablar directamente en algún momento con el general Pinochet, que es la fuga de la cárcel de alta seguridad de un helicóptero de Palma Salamanca, donde apostaron un helicóptero arriba de la cárcel y se los llevaron prácticamente. En realidad cuesta creer eso porque el personal en ese penal está apostado gendarmería arriba de los techos con metralletas UCI, y un helicóptero para estar así tiene que quedar suspendido bastante rato. Y obviamente queda ahí a tiro de cañón de la ametralladora. Y lo segundo es con el tema del asesinato cobarde a don Jaime Guzmán. ¿Qué opinión tenía en la interna, en la intimidad del general Pinochet, al ver decir, yo respeté el plebiscito, entregué un país en vías de desarrollo, les construí un congreso, porque el Congreso del Paraíso lo construyó el gobierno militar, ya que cuesta millones para tener la peor clase política de la historia? ¿Qué sensación tenía él? Porque después de 17 años de reconstruir el país, no solo de reconstruirlo y dejarlo como se dice, una manito gato, ¿no? Dejar un país con una visión geopolítica, un país admirado por toda la región, y el ver, porque hay un video del general Pinochet, no sé en qué año fue, pero él dice, va a venir la venganza y yo no voy a estar vivo.
pero la venganza marxista va a ser peor de lo que ustedes imaginan. Creo que claramente el estallido tiene mucha coincidencia con sus palabras. Entonces, ¿qué pensaba él cuando seguía esto? Decía, esto va a seguir escalando, y al ver que no iba a haber gente, como él dijo, cuando haya gente con menos pantalones, esto van a pasar con todo. Bueno, lo que pasa es que él sabía la magnitud de la amenaza terrorista, porque estaba respaldada por países poderosos como la Unión Soviética y países que tenían mucho, mucho terrorismo que exportar, como Cuba. Y, por ejemplo, cuando atentaron contra el propio presidente Pinochet, todos los que entraron por pasos no habilitados y clandestinamente, y tenían amplios medios económicos, y además tenían la protección de la extrema izquierda. Bueno, tanto que una vez le rindieron un homenaje a uno de los asesinos, que era de apellido Wooster, que hasta tuvo la patudez de presentarse candidato a concejal, pero no salió. Le hicieron un homenaje en la Cámara y lo recibió Michelle Bachelet en La Moneda. Entonces, había una connivencia con el terrorismo de parte de la extrema izquierda. Y el gobierno militar tenía que combatirlo y lo combatía bien. Mírese, a Pinochet le hicieron, yo contabilicé, como yo escribí la historia del gobierno militar, contabilicé 17 estallidos entre el año 83 y el 87. 17 en 4 años. Porque era la época en que estábamos en la crisis de la deuda y la aprovecharon para acentuar ahí la amenaza terrorista pensando que iban a tener más respaldo popular. Y en esos 17 estallidos, el gobierno militar les ponía término en un día. Y eran iguales que estos que hicieron en octubre del 2019, con la diferencia que ahí los carabineros y las Fuerzas Armadas actuaban. Cuando prepararon un superestallido, que fue en el año 83, se sabía que iba a ser enormemente subversivo y violento. El jefe de la Plaza de Santiago era el general Canessa, y él me contó que había sacado 20.000 hombres a la calle. Entonces el estallido duró un día, se acabó, nadie se acuerda ya. La verdad es que cayeron bastantes víctimas esa vez, creo que no menos de 10, pero se acabó en un día. Y ahí fue cuando empezaron a pensar que esta no era una buena política, porque además los estallidos en ese tiempo eran impopulares. O sea, la gente respaldaba la represión del gobierno. Y bueno, y la respaldaba en muchos sentidos. Siempre se ha mostrado como una cosa escandalosa contra la población civil cuando iban regimientos a las poblaciones. Pero la gente en las poblaciones agradecía eso. Y yo lo sé por gente de las poblaciones que me lo ha contado. Porque llegaban los regimientos a las poblaciones y no hacían ninguna cosa violenta ni nada, pero a todos los hombres los llevaban a la cancha de fútbol de la población y les examinaban los antecedentes. Su carnet de identidad, por favor. Y ahí lo veían en computadores, los computadores que estaban recién apareciendo en ese tiempo, que ya lo usaban, y estaban todos los antecedentes en los computadores, y los que tenían orden de detención se los llevaban y los entregaban a la justicia. Entonces la gente en las poblaciones estaba muy agradecida porque los patos malos estaban todos presos. Ahora los patos malos andan por la calle como Pedro por su casa, haciendo encerronas, asaltando a la gente, en fin. Y por eso la gente extraña ahora en las poblaciones más que nunca al gobierno del general Pinochet. Y él es popular en las poblaciones. Lo sé porque me lo dice gente de las poblaciones. Porque no pueden salir en la tarde. Bueno, ahora no se puede salir a ninguna parte en la tarde porque lo asaltan, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer con... A propósito de respaldo, ahí está, ahora recordé lo que le iba a preguntar a Don Hermógenes, cuando el general Pareda, en la parada militar, no quiso saludar a Erwin. Bueno, esos son incidentes aislados. Eso tuvo consecuencias y seguramente fue perjudicial para el general. Porque Erwin fue un tipo que traicionó a los uniformados, o sea, ninguno debía haberlo saludado. Pero todos le rendían pleitesía y sobre todo gente de derecha decía... Yo me acuerdo que Andrés Alamán decía que el político que él más admiraba era Patricio Elwin, cuando es de los políticos menos admirables que hay, porque se dio vuelta la chaqueta de una manera vergonzosa. Fue el principal inductor de los militares para que dieran el golpe. Eso lo sé porque yo participé en la redacción del acuerdo de la Cámara que llamó a los militares, y uno de los que lo leyó y corrigió y perfeccionó fue Patricio Elwin, y lo encontraba fantástico. Y era el acuerdo para que los militares sacaran a la Unidad Popular del poder. Y Elwin lo decía en ese tiempo
Y él ni siquiera los condenaba porque ellos estaban recibiendo el fuego. Decía, ellos están recibiendo el fuego, yo no los condeno. No, no puedo decir que sean excesivos, decía. Y después, 20 años después, pidió perdón por lo que habían hecho en esa misma época en que él los respaldaba. Entonces lo considero uno de los políticos que le clavaron un puñal en la espalda a los militares, porque lo indujeron a hacer lo que hicieron. Y después, cuando lo hicieron y se sintieron tranquilos y seguros, los traicionaron y se aliaron con los comunistas. Kirchner le dio a los comunistas todo lo que querían, les dio toda la plata que querían, les castigó a los militares, que era la máxima aspiración comunista. Y por eso yo le digo al Che Chirane, si los comunistas están por rechazar esta nueva constitución, yo creo que es fundamentalmente porque dicen que hay un artículo que favorece a los presos políticos militares en la nueva constitución, que uno de los caramelos que ofrece la nueva constitución para que los incautos voten por ella, porque ofrece varios caramelos, como no pagar contribuciones, como esto del perdón de los militares, como descontar los gastos del hogar en las declaraciones de impuestos. Todo eso son pequeños sobornos. Tanto así que una persona, que no la voy a nombrar porque la respeto mucho, que siempre ha sido contrario a este proceso constituyente porque es ilegal y ilícito, ahora dice que está feliz porque una cosa que él promueve va a estar en la nueva constitución. Entonces, claro, un poco cohecho, se paga el voto. Voten por nosotros que les damos tales cosas buenas para ustedes. Ahí viene todas estas dádivas, que son un poco el cohecho electoral. Usted, don Hermógenes, me corrige si me equivoco, usted es abogado, periodista y cientista político, ¿cierto? No, cientista político no soy. Tengo un título en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, un postítulo. Perfecto, pero ¿usted cuántos años ejerció como abogado? A ver, déjeme sacar la cuenta. Yo ejercí como hasta el año 67 y yo me recibí en el año 59. Como 8 años estuve abogado activo, después me dediqué al periodismo. Por eso, ¿no? Pero mi pregunta es, entre que usted egresa y ingresa, digamos, en la política, en el gobierno militar, ¿cuánto pasaron? ¿20 años más o menos? Bueno, yo egresé de Derecho en 1958 y después entré a la política en 1973. Ya, 15 años. 15 años. Ya, 15 años, mire, 15 años ejerciendo la profesión, que imagino obviamente todos lo respetan mucho en el área académica, en el área jurídica. ¿Por qué? Aquí yo quiero conocer su opinión y le voy a dar la mía para redondear. ¿Por qué se da esta metodología tan mala, mi modo? Así que don Hermógenes se quedó con la señal, esperemos. Perdón, no le oigo bien. Esperemos que retorne. Ahora sí que se le había pegado la señal, don Hermógenes. Mire, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué cree usted que se da esta metodología tan mala para nuestro sector, de que va a la universidad el tipo, generalmente la del desarrollo, la de los Andes, la de donde los profesores son, muchos profesores son personas de Chile, vamos, o decanos de facultad, como la San Sebastián, que está Andrés Chadwick, egresan, no pasa ni un año, dos años, y los pescan y los meten en la política, y ya, este ahora. Entonces, ¿entenderán esta gente que si no tienen ellos éxito como profesional, o pensarán que solamente por tener un título y por tener un buen apellido, por lo general? Porque lamentablemente se da eso. Y generalmente tenemos esta gente que es tibia, que es gente que no está dispuesto a derrotar a la izquierda. Porque, seamos claros, o sea, la izquierda con Allende hizo uso de la violencia, del crimen, de un montón de situaciones, y fue el gobierno militar el que los tuvo que detener. Pero ya no va a haber gobierno militar, es más, uno habla con militares ahora que les da igual que el proceso sea ilegal, y algunos están dispuestos a votar a favor. Entonces uno dice, ¿dónde se perdió el rumbo? ¿Cuándo vamos a recuperar a personas con liderazgo como el suyo, como el de Jaime Guzmán? Que se entienda que con esta gente no se negocia, y que con esta gente hay que hacerlos retroceder, o sea, nosotros deberíamos recuperar terreno, no estar cediendo terreno constantemente, porque la política de Chile Vamos es permanentemente, todo se basa en que si se hace esto, la izquierda puede reaccionar de una manera, entonces eso no se puede hacer, no, a nosotros no nos tiene que preocupar cómo reacciona la izquierda,
porque nosotros tenemos que envalentonar a nuestro sector y desterrar de las cúpulas de los partidos, que dejen de ser cúpulas, porque el republicano aquí por lo mínimo tendría que haber convocado un plebiscito interno para saber qué postura iban a tomar. No lo hicieron, porque en los partidos de derecha lamentablemente hay falta de democracia y hay falta de liderazgo genuino, no adeo, porque yo no puedo, por ejemplo, designar un amigo para algo si no tiene palos para el puente, porque es mi amigo, porque es mi familiar. No, el problema en Chile es que la derecha le tiene miedo a la izquierda, ese es el problema. Y la mejor prueba es que, por ejemplo, los principales diarios son de personas de derecha, pero son manejados por la izquierda. Y la mejor prueba fue cuando en 2013, me acuerdo, para los 40 años del 11, un grupo de personas, que éramos como 60, publicamos unas inserciones en el Mercurio y en la Tercera. Y se tomaron, los periodistas de izquierda, se tomaron ambos diarios. Y hicieron manifestaciones contra los dueños. Y obviamente los dueños no quieren que les hagan esas cosas y tienen miedo. Entonces no se atreven a publicar la verdad porque los periodistas de izquierda los tienen amenazados. La izquierda es amenazadora, es violenta. La izquierda mata. A Jaime Guzmán lo mataron. La izquierda secuestra. A Christian Edwards lo secuestraron. Entonces la gente tiene miedo. Y el miedo hace que la gente cambie de posición para abuenarse con la izquierda. Y eso es lo que le pasó a Elwin. Que él, cuando se asumió la presidencia en 1989 en el Estadio Nacional, en su discurso era perfecto, decía: yo voy a velar por la reconciliación entre civiles y militares, que nunca se ha producido, pero él dijo eso. Y los comunistas, la barra comunista, la barra brava comunista, le hizo una pifia tremenda en ese momento. Y Elwin en ese momento dijo: sí, señores, entre civiles y militares, muy valiente. Y ahí se le acabó el valor y no tuvo nunca más valor, porque se dedicó, debido a que se dio cuenta de que los comunistas le podían hacer la vida imposible a un gobierno, como se le hicieron a Piñera, Elwin dijo: no, pues yo les doy todo lo que piden. ¿Y qué es lo que piden? La cabeza de los militares. Y le dio la cabeza a los militares. ¿Y qué más piden? Plata. Les dio toda la plata del mundo se le ha dado a los comunistas. Los comunistas ahora son unos viejos guatones llenos de plata, insolentes, porque a mí me reconocen y me insultan. Y yo sé, cuando veo un tipo canoso, de pelo de camello, gordo, bien alimentado, que no le trabaja un cinco a nadie porque tiene mucha plata del Estado, sé que es un comunista, alimentado por la izquierda. Y entonces eso es lo que pasa, que la izquierda amenaza, el resto tiembla y repiten lo que dice la izquierda para que no les hagan nada. Yo creo que está en el fondo... Está en el fondo de todas las cosas que vemos, está eso. Bueno, acá le aclaramos que nunca le hemos tenido miedo, y por eso que vamos a protestar a la Alameda y vamos donde sea. Y le comento a don Hermógenes que cuando andamos por el centro, a veces los días de semana, cuando vamos a protestar, pues no vamos a protestar todos los días, porque tenemos que trabajar y hacer otras cosas, la acogida de la gente es bastante buena, y circulamos por Bandera, por Huérfanos, por calles que son emblemáticas, y la gente nos apoya bastante. Le quería preguntar, y volviendo a la contingencia, he visto bien deprimido por la expresión facial a Johannes Kaiser, pero quiero ser claro, tampoco lo voy a justificar porque es una persona adulta. Entonces yo creo que él priorizó el cupo de seguir siendo parlamentario, que un partido lo respalde, en vez de decir: yo voy a votar en contra porque esto va contra mi idea, porque es un acto ilegal, y le pido a la gente que me apoye porque quizás voy a tener que ir a la reelección como independiente. Al menos yo, si él declaraba eso, era el primero en apoyarlo, pero no lo hizo. Entonces yo creo que no hay que hacer tanto lamento, tanta cosa. O sea, si no tiene pantalones, no tiene pantalones, y no hace todo un drama, porque al final esto no depende de Johannes Kaiser. Claramente Vanessa Kaiser y Axel Kaiser tienen bastante más claridad política, y son personas que además tienen convicción, que no están dispuestos a estar colgando de la cuerda de ningún patán. Y creo que eso es algo que va más allá de la política. En la vida uno tiene que depender de uno mismo. Y porque esto es una decisión de José Antonio Kast. José Antonio Kast es el gran responsable de fracturar el Partido Republicano. Y el Partido Republicano no se va a reponer de esto. Aquí hay una crisis grande en la derecha. La derecha ya se ve en la moneda. Y otra es la razón que tienen los comunistas para votar en contra, es que este no sea un, entre comillas, un triunfo de Kast, ya por ser una pseudo cara visible de un proyecto espurio.
Y en ese sentido yo creo que Johannes Kaiser aún tiene tiempo para reflexionar y decir, ¿saben qué más? Voy por él en contra y le pido a toda la gente que me apoye. Y claro, si él toma una decisión de esa envergadura y va por él en contra y reafirma sus convicciones, porque Johannes, perdóname, pues el Estado Social y Democrático de Derecho es socialismo. Entonces, no puede un partido conservador de derecha promover el socialismo, pues es que es incompatible. Entonces yo espero que Johannes Kaiser dé una vuelta de timón, porque si no, no, una cosa es que el partido le dé el cupo y de dónde va a sacar los votos. Le digo, porque nosotros impulsamos mucho en redes sociales su candidatura y ahora todo, cualquier político que vaya por él a favor no va a tener apoyo de nosotros, ninguno, porque eso para nosotros es traición y ya tenemos 8 diputados y 3 senadores que han manifestado el poder en contra, y creo que eso va a ir creciendo durante el momento. Bueno, yo vi una buena parte del video de Johannes Kaiser donde explica su posición. Él dice que va a votar a favor, pero no va a hacer propaganda a favor, y que no se va a referir a las personas que voten en contra. Y me dio la impresión de que estaba en una lucha interna muy difícil para él. Es diputado de un partido que ha adoptado una posición. Entonces tiene que observar un mínimo de disciplina con su partido, pero él lo dice todo cuando dice, yo voy a votar igual que el partido, pero no voy a hacer publicidad ni apoyar públicamente esa opción, ni tampoco voy a criticar a los que voten en contra. Entonces está diciéndolo todo con eso. Obviamente un diputado le debe ciertas lealtades al partido y si está en discrepancia con el partido tiene que adoptar una actitud como la que él adoptó. No, yo lo aplaudo en haber sido muy franco en decir lo que todo lo que expresó en la parte que oí del video, porque era muy largo, era como una hora o más. Y yo lo vi como un cuarto de hora explicar todo eso. Y lo encuentro razonable, o sea, el partido está equivocado. Yo soy diputado del partido, no puedo ponerme contra el partido porque le debo una cierta lealtad. No voy a decir nada. Y en el fondo dijo eso, no voy a decir nada. Así que en este momento él es un elemento neutral en esta elección. Bueno, yo creo por eso que usted, don Hermógenes, ha tenido siempre el respeto de tantos patriotas, porque hay que entender, al menos para mí, que la lealtad es con la patria, es con Chile. O sea, aquí José Antonio Kast puso la patria en segundo lugar. Claramente le quería consultar por este señor Sven Ford, este señor de Alemania que grabó, usted vio el video que grabó este señor de Alemania. Sí, lo vi porque él es una persona conocida porque es el único chileno que ha estado en el espacio. Fue invitado por la NASA a una nave espacial y es de la Fuerza Aérea, von Storch. Y él es de sangre alemana y es muy severo con José Antonio Kast. Dice que no le va a perdonar nunca lo que ha hecho y muy matriculado con el voto en contra. Lo encontré muy bueno el video, muy fuerte contra José Antonio. Pero se justifica porque lo que hizo José Antonio, a mi juicio, es una cosa incalificable. Cosechó los votos de todos los que estaban en contra de una nueva constitución. Y cuando obtuvo los votos se cambió de bando. Eso no se puede hacer. Eso es como arrancarse con la plata, para decirlo un buen chileno. No, eso fue horrible. Pero otro día lo podemos comentar. Y tuvo Bueno, un juicio enorme porque él iba encabezando las encuestas por más de 10 puntos, los perdió todos los puntos, ahora no las encabeza. Y yo creo que va a salir una candidatura buena de alguna mujer con pantalones en el sector nuestro de derecha, en contra, que lo va a desplazar a él, pues, obviamente. Si él perdió todas sus posibilidades presidenciales con lo que hizo. usted tiene la proyección de un Hermógenes. Aquí también le quería pedir públicamente, aquí tenemos, como le dije, nosotros vamos a estar de aquí al 14 de diciembre, que es el cierre de las campañas para el plebiscito de salida, con estas manifestaciones por el en contra, sábado 11 de noviembre en la Plaza de la Nación, que es un movimiento de la Fuerza Aérea y que nos dio bastantes réditos en el rechazo del año pasado. Para mí, la proyección que hago es que el cambio y la reingeniería que viene en la derecha es la gente que votó rechazo en 2020. O sea, gente un 22% que fue sabio, que fue consecuente, que no se dejó amedrentar.
porque mucha gente votó apruebo pensando que así se iban a detener de quemar el país. Era como para que ya, para que parara la violencia, y dijeron ya, como una especie de extorsión. En ese sentido, ¿usted tiene esa misma proyección? ¿Cree que en esa base de liderazgos nuevos que emergieron de estos movimientos patriotas, que hay de estos canales de YouTube? O sea, si usted ve esta manifestación de Hermógenes, todos estos movimientos que usted ve ahí, que son hartos, que son canales de YouTube y movimientos patriotas que están en las calles, estamos impulsando este barco y también agradecemos siempre mucho su tiempo. Porque de las personas, al igual que Teresa Marinovich, que Vanessa Kaiser, que Gonzalo Lacarrera, que Gloria Navellán, o sea, seamos claros, la derecha derecha está por el en contra, el rechazo rechazo está por el en contra. Entonces creo que ahí está la llama para reivindicar y encarrilar este país de una vez por todas en un corto plazo. Oiga, le agradezco mucho que me haya recibido en su programa. Quiero terminar estas palabras con una afirmación. Aquí en Chile la mayoría de la gente es honesta y por lo tanto la mayoría de la gente va a votar en contra porque es honesta, porque este movimiento de la nueva constitución es deshonesto, es ilegal e inconstitucional. Entonces yo creo que en la medida que pasa el tiempo la gente se va a ir informando mejor y va a ser cada vez mayor el porcentaje de los que votan en contra. Le agradezco mucho haberme recibido y estoy a su disposición en otra oportunidad. Usted me comunica y nuevamente nos juntamos a conversar de estos temas y de los que a usted le parezcan de interés. Un abrazo, Hermógenes. Un abrazo a don Hermógenes Pérez de Arce. Muchísimas gracias a todos ustedes que están realmente. Eso, aquí dice un programa, dicen que Johannes Kaiser habría cambiado de opinión. Me parece muy bien. Me parece muy bien y lo quiero decir sin ambigüedad. Yo he sido bastante crítico de la persona de Johannes Kaiser. Tuvimos un intercambio de palabras en Valparaíso. Y yo fui muy claro. Para mí, el que vote a favor es un traidor. Me da igual si es Johannes Kaiser, Juan Pérez, no me interesa. El que vote a favor no se puede llamar ni patriota, ni de derecha, no. El Estado Social y Democrático de Derecho, estimados compatriotas, es socialismo. Cambiar la soberanía de nación a pueblos es plurinacionalidad, o sea, plurimanicomio. Ya está extendida la invitación a usted, señor Chechirane, que no sea cobarde, no siga usando la radio agricultura para sus ataques personales, porque usted nunca ha estado combatiendo a la izquierda en las calles, usted está ahí en la radio agricultura porque le pagan. Primero que todo, ustedes le pagan por estar ahí, a nosotros nadie nos paga. ¿Cómo se financia el Team Patriota? Con autogestión. En el Team Patriota hay más, por lo bajo, 70, 80 personas que son profesionales. Y se nos ha denostado, se nos ha querido minimizar, se han hecho caricaturas y todo tipo de descalificaciones. Porque es un movimiento que emergió hace 2 años, que ganó un espacio, que tiene un nombre y que es conocido en todo Chile. En todo Chile conocen al Team Patriota. Y lo conocen porque es un movimiento que ha encarado a toda la clase política sin ambigüedad, como nadie lo había hecho. Encararlos cara a cara, sin violencia, cara a cara. Ah, es que algunos lo consideran violento. Violento es lo que hacen los políticos, en imponerle al país otro proceso, en jugar con la democracia, en hacer un proceso sin acta, sin registro, en los refichajes ilegítimos. Eso es violento, transgredir el ordenamiento constitucional del país y pasarse por el traste al poder constituyente originario, al soberano. Eso es violento, señor Chichirane. No las marionetas que usted tiene ahí en la radio agricultura, porque la radio agricultura es una radio que la escucha la gente porque históricamente es de derecha, pero ¿qué le queda de derecha a la radio agricultura? Porque Pepe Aún no es de derecha. El tema, efectivamente, dentro de un debate democrático, uno va a tener que debatir en algún momento con gente de izquierda, pero hay cosas que no se pueden transar, que no se pueden ceder bajo ningún punto de vista, como es la jurisprudencia, como es que la soberanía radica en la nación, como lo es que Chile es una república y no es un Estado social y democrático de derecho. Yo los llamo a cada uno de ustedes a no creer ni en la academia, ni en el curso, da lo mismo las encuestas. Las encuestas que vemos en los medios de comunicación
no tenemos la certeza cuántas personas son encuestadas y por qué esas encuestadoras gozan de toda la vitrina de los medios tradicionales de comunicación. Y muchas de esas encuestadoras reciben dinero de los gobiernos de turno. ¿Qué credibilidad pueden tener? Ninguna. Ninguna. El en contra no es un voto partidista, es un rechazo transversal a toda la clase política que ha jugado con este país, que ha metido al país en una juguera experimental de procesos constituyentes que le han reportado miles de millones de pesos para sus operadores políticos, para sus campañas y para sus cúpulas. ¿Cuánto nos ganaron en este proceso pasado en la elección de consejero? ¿Cuánto no se desembolsaron en el anterior? Y suma y sigue. Y más encima quieren un Estado social y democrático de derecho para agrandar el Estado. O sea, para agrandarlo 10 veces más, como mínimo, y progresivamente, o sea, hasta que reviente el país. Y claro, ustedes van a quedar más ricos y la mayoría va a quedar más pobre. Y con eso ustedes quedan con más poder y la gente queda en el suelo. Y no les vamos a dar en el gusto. No se los vamos a dar. Yo le quiero agradecer a todos porque estamos mejorando el audio, la calidad de la transmisión. La convocatoria está ahí, los esperamos sábado 11 de noviembre, 10 de la mañana, Plaza de la Aviación. Y todas las opciones ese día. ¿Qué día preferían? ¿El sábado o domingo? Sábado. Bueno, prográmense porque le dijimos. De aquí al 14 de diciembre tenemos que estar todos los sábados en las calles. Tenemos que estar protestando por el en contra. Las elecciones se ganan dentro y fuera de la cancha. Y se tiene que trabajar día a día. Ahí está, concentración por el en contra. Siempre hemos tenido recorridos alternativos. ¿Ya? Mañana yo voy a sostener algunas reuniones por este tema, pero la concentración va y o nos desplazamos a Baquedano, o nos desplazamos a La Moneda, o nos desplazamos al Cerdé, pero de que nos desplazamos, nos desplazamos. El tema es que usted llegue y llegue puntualmente y llegue con ganas de hacer patria y con ganas de defender la constitución actual. Así que yo le agradezco, el chat está pero muy grande y reitero, y saludamos también a Rosario Orrego, pero yo aclaro, yo espero, yo no veo el canal de Johannes Kaiser, de día entré un rato, pero creo que él tiene que definir si está por Chile o está por los intereses del señor José Antonio Kast, porque ambos no son compatibles. José Antonio Kast es un traidor, es una persona que abandonó sus convicciones y que está validando la socialdemocracia. Y validar la socialdemocracia, señores, es traición. Así de claro. Así que yo espero, y se lo dije a una persona, este sábado tenemos que llegar la mayor cantidad de personas. Sábado 11 de noviembre, 10 de la mañana, a la Plaza de la Aviación. Ahí hay que estar, señores. Agradecemos a la persona que nos colabora con estos hermosos afiches que reflejan dedicación, trabajo, ya no es llegar y hacer un afiche. Y eso, se vivió una convocatoria muy linda lo que se vivió el sábado. Ahí estuvimos con los patriotas, ya, porque el en contra sigue creciendo. El en contra es hacernos respetar, no dejarnos pisotear por los partidos políticos y por las cúpulas de Borrego. Así que muchísimas gracias. Ya, aquí, no sé, yo siempre les pedía que en el chat cualquier cosa me avisan por interno. Me alegra que Sergio Melnik, dice Opus Night, que Sergio Melnik va por el en contra. Me parece bien. Y por eso mañana vamos a estar muy atentos a las mentiras que dice el Checho Irane. Porque el Checho Irane es un promotor del piñerismo fracasado. El piñerismo fue un gobierno corrupto, un gobierno que le entregó el país a la izquierda. Y hoy día muchos ex UDI, muchos ex RN están en Republicanos. ¿Ya? Recordemos que Republicano nos ofreció ser distinto a Chile Vamos. Terminaron de socios de Chile Vamos. Republicanos dijo que no, Chile no necesitaba otra constitución y participaron del proceso inconstitucional
y que ahora tomaron el relato de la izquierda de cambiar la constitución. Nunca se olviden que los que querían cambiar la constitución eran los comunistas y los octubristas. Ellos son los que querían cambiar la constitución y los que llevan décadas con ese relato. Y los republicanos toman el relato de la izquierda, la cúpula. Esa es la verdad. Así que los que votan como los comunistas son ellos, los borregos de José Antonio Kast. Y yo los voy a seguir llamando borregos hasta que no me demuestren que van a poner la patria primero y van a defender la constitución actual que les dio de comer por décadas. Porque esta constitución es la que hizo crecer este país. Y por más reformas que haya hecho Ricardo Lagos, la base de la constitución del 80 hizo que Chile fuera el país más próspero de América Latina. Y lo que ustedes están promoviendo es la plurinacionalidad. La nefasta Agenda 2030 encubierta en los artículos del cambio climático y medioambientales y el Estado Social y Democrático y de hecho que es el mismo modelo fracasado de Cuba, Venezuela y Bolivia, porque en ningún país de América Latina eso ha resultado. Entonces, a esta altura nosotros no somos experimentos, señores. Y aquí nosotros les vamos a decir borrego y ustedes van a tener que escoger si van a quedarse en borregos transitorios o borregos a perpetuidad. Porque el que vota a favor es un traidor. Grábeselo. El que le deslice, el que trate de influenciarlo, el que le proponga votar a favor, eso es un traidor. No lo olviden, no lo olviden. Vamos a poner a la patria primero siempre, señores. Porque además nunca hemos pedido otra constitución. Y no necesitamos otra constitución tampoco. Y no necesitamos a ningún borrego que nos venga a querer dorar la píldora, como se dice en el barrio. Así que, señores, nos vamos a reunir en la Plaza de la Adhesión este sábado, 11 de noviembre a las 10 de la mañana, y se agradecen los likes. Todo eso permite que el algoritmo vaya masificando la transmisión. Mañana tenemos una reunión de coordinación con el tema de la franja ciudadana en contra. Vamos a tener novedades, no voy a revelar nada porque es un tema que está presidiendo el coronel Martínez. Así que de lo que se acuerde en esa reunión, espero que él informe para después informar también a los demás, porque queremos hacer las cosas con transparencia hacia ustedes y con un compromiso irrestricto y permanente para defender la constitución actual. Así que, compatriotas, los dejo invitados al canal de Patito Betancourt, que ya está al aire. Quizás voy a estar un rato con ellos. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco el cariño, la paciencia, a veces la comprensión. Y también le pido a la gente más trabajo. No, no, no hay que entrar a la red social a matar el ocio, sino a trabajar, a producir contenido, a generar un like, a trabajar, señores, porque tenemos que trabajar por el encuentro, porque el encuentro no va a ganar por arte de magia. Así que saludamos ahí a un saludo ahí de Gaby y Jaime. Así que les mandamos un fuerte abrazo y más de 700, 730 likes. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que ahí vamos a ir viendo. Saludamos también a Rosario Rebo y a su canal. Aquí está el canal de Patricio Betancourt también, que va a estar Pedro Pol ahí. Así que, como les digo, muchachos, nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana. Y ahora los dejo cordialmente invitados a la noche de Patricio Betancourt, con un gran equipo de patriotas y con Pedro Polo. Muchísimas gracias. Dios bendiga a Chile. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Muchas gracias.